Sí, por cierto, les comento en este minuto 5 que somos la frecuencia de la Liga MX, del NFL y mucho más. W Deportes 730M, descarga su app móvil o síguenos en www.wdeportes.com. Aguanta ahora por fin el Querétaro, que va con todo hacia el ataque. Ruiz con el pase filtrado y puede ser el primero para los Gallos. Dentro del área va a llegar el disparo. ¡Gol! Fabián Castillo, que ya había picado al espacio, le tocaron la pelota, alcanza ligeramente a desviar el balón, a hacer un buen contacto para vencer por abajo a Cota, y Querétaro en 6 minutos de partido, Gerardo Ramos, ya le gana 1-0 a León. Una jugada muy bien estructurada de centro del terreno de juego hacia el frente del ataque. El volante por izquierda se clava como puntero y recibe un balón extraordinario, ganándole las espaldas a la defensa del León. Y bueno, pues de forma fortuita, no con un cañonazo, con un toquecito, porque parecía que buscaba hacer el autopase, pero fue suficiente a la salida del guardameta Cota de León. Cuando Castillo elude con un toque sutil, insisto, creo que era autopase, pero le sale un toquecito directo al arco y así, pues combina error con acierto y el Querétaro está ganando a domicilio. Exactito. Y eso me contaron. Así fue. Saludos a Mauricio. Y al que lo acusó fue al que despidieron, a Jorge Castro. Curiosamente. Así fue. Ahí está, si alguien sabe este tema es Juan Guzmán. Exactamente, bueno. Y bueno, por ahí tiene el balón, me parece que lo va a marcar. A ver, allá va el árbitro entonces, les vamos a relatar. Ya checó el video arbitraje. El árbitro señala qué va a decir. Todos los jugadores de Querétaro llegan a reclamar. Está por dar la indicación si hay penal o no. Indica que ya checó el VAR y hay penal. Hay penal por una mano. Penal para León, lo indica Óscar Mejía. Y además, de tarjeta amarilla para Julián Velázquez. Muy apretado, lo decíamos, ¿no? Vamos a tratar de escribir un poco la jugada a la gente. Hay un cabezazo de Leo Ramos y Chispa Velázquez, el problema que él tiene es que tiene el brazo derecho extendido. La pelota le alcanza a pegar abajito del hombro, ya es parte del brazo. Eso es lo que termina señalando el árbitro Óscar Mejía. No sé si sea un tantito exagerado, pero al final pues hay elementos para marcarlo. Y bueno, ahí se señala la pena máxima para que la gente lo pueda recordar un poquito mejor. Es una jugada muy similar a la de Miguel Zamudio en aquel Monterrey América, que tanto pasó a la historia, también por una mano que parecía que le pegaba en el hombro, ¿no? El cabezazo llevaba dirección de portería, entonces es una jugada de televisión auténticamente, porque el árbitro no la vio en ese instante, después de varias repeticiones en el VAR. Bueno, está bien marcado. Exactamente, reclaman los de Querétaro, pero al final ahí está la pena máxima para León. Y para Ángel Mena, la posibilidad de hacer el gol del empate a los 23 minutos. Desde el manchón penal, Ángel Mena se prepara contra Gil Alcalá, el árbitro que va a señalar para que se cobre el penal. Mena concentrado, Mena atento, va contra Alcalá, puede caer el gol del empate, el árbitro pidiendo que nadie se meta al área. Ahora sí, todo listo, allá va Ángel Mena, tomando respiración, se concentra para disparar, va Mena, le pegó. Muy bien por arriba, muy arriba, prácticamente rozando el travesaño y el ángulo. ¡Qué colocación! Gil Alcalá se lanza sobre su costado derecho, la pelota va hacia el costado izquierdo del guardameta, hacia el derecho de Ángel Mena. 1-1. Qué golazo, qué cobro de penalti, la puso en el ángulo auténticamente. Dijo, si Giovanni Dos Santos en la final lo metió en el ángulo, ¿por qué yo no en la jornada 1? También lo hago de zurda, ángulo superior de la derecha con relación al ataque del cobrador de penal. El Querétaro y el León ya están empatando después de esta jugada auténticamente de televisión, que establece que hay penal
de Julián Velázquez y bueno, lo cobra formidablemente Ángel Mena. 1-1 el marcador. Le toca la pelota, Jairo con el recorte, fantástico para quitarse la marca de encima. Toca hacia atrás para que venga el cambio de juego y la salida en la zona de Barreiro, que tiene que abrir por derecha donde va Navarro. Avanza León con la pelota controlada, 4 están adelante, Querétaro que tiene que retroceder, Mena con el servicio. Allá viene el cabezazo, gol. Hacerse presente como el goleador en este torneo, responder para León y en el primer partido ya lo hizo. Gana ante la marca de Gómez, el centro por abajo, se agacha bien, mete el testarazo y vence pegadito al palo a Gil Alcalá. León le está ganando a Querétaro 2-1, ya le dio la vuelta a Gerardo Ramos. Qué buen servicio de Fernando Navarro, que se cambia, que más bien explota la banda por ese sector de la derecha. Manda un servicio templado, Ramos incluso tiene que doblar el tronco hacia adelante, agacharse un poco, martillar con la cabeza ese remate justo a un paso del manchón penal. Y bueno, pues ese implacable el cabezazo para el 2-1. Así es que Ramos tiene movilidad, es dependiente de balones como estas, pero es un depredador del área y ahora demuestra que tiene todo para ser uno de los goleadores de la Fiera. Sí, sonrisa irónica, sí, de parte de este Leo Ramos ya también. Ahora con Rodolfo Cota iba a comentar. No, sí, también. El León tiene 4 porteros en estos momentos, que es Rodolfo Cota, William Yarbrough, Guillermo Pozos, que es el que está en la banca, y Sebastián Fassi. ¿Te dejo? Porque viene el toque dentro del área, me parece un penal, claro, dentro del área, lo van a marcar. Hay penal para León, era un jalón clarísimo dentro del área, lo ve muy bien Macías, y entonces termina por señalar la pena máxima. Regreso contigo, mi estimado Juan Guzmán. Sí, estoy cambiando apellidos, Mejía, sí, el árbitro. Justamente, el apunte simplemente de los porteros que decía de los 4, y bueno, este es un penal muy claro, porque hay un jalón de parte de Enrique López, de la mano derecha, me parece que es el que termina jalando sobre, veo a Jairo Moreno a la distancia, no es este... No, Aquino, ¿no? Es Aquino, justamente, sí. Es Pedro Aquino, le termina jalando el brazo, es justamente la señalación, lo que le hace con señas este Oscar Mejía, ni se va a revisar, es un penal clarísimo, el segundo en contra de Querétaro, y recuerdo lo que te decía, Querétaro ni un penal en contra el torneo pasado, y ahora ya lleva 2. ¿Pero qué estaba pensando el cadete? Que no lo iban a ver, o sea, esto es fútbol del siglo del nuevo siglo, ¿no? O sea, vaya, qué tremendo error, porque sí es un jaloncito, pero bueno, está dentro del área y eso no lo debe cometer un jugador de primera división. Se desconcentra, lo sabe bien Víctor Manuel Vucetich, que dice que no con la cabeza, y bueno, pues ahora esperaremos para saber quién cobra la pena máxima, porque también el cadete se llevó tarjeta amarilla, ¿verdad? Ahí está el jugador de San Luis, este jalón es clarísimo, ¿no? Dentro del área. Se equivoca y a fin de cuentas se señala el penal y León puede hacer el tercero, llegando al minuto 25 de la segunda parte. Ángel Mena, para pegarle otra vez a la pelota, hizo un golazo de penal para poner en ese momento 1-1 a León. Ahora puede hacer el 3-1. Va Mena contra Gil, se prepara Ángel Mena, el árbitro que pita. Allá va Ángel Mena con toda la concentración del mundo buscando el doblete. Mena se perfila, le pegó a Lopanenka. ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! Y lo hizo Ángel Mena. A Lopanenka la toca con la pierna el guardameta Gil Alcalá, pero no la puede sacar. Y León le está ganando 3-1 a Querétaro. Pero qué panenca, esto es un panetón, Gerardo Ramos. Qué feo lo cobró, sí. Lo cobró horrible, pero le salió bien, ¿eh? Qué mal Gil Alcalá. ¡Ay, que, Gil! Que bueno, quiere detenerlo con la pierna derecha. Y es el propio Gil Alcalá quien abandona, porque hasta Ángel Mena aprieta los dientes como diciendo, qué horrible la cobré, qué clase de tiro tan feo, pero gracias a Dios el portero lo hizo peor. Qué mal cobro de Ángel Mena, pero cuando uno tiene la fortuna en los pies,
sucede esto que los hace reír, compañeros. Sí, la cara de Ángel Mena cuando va corriendo el festejo es de que no lo puede creer, de que no lo haya fallado, de que no lo haya tenido Gil Alcalá, porque sí es a lo Panenka, pero es una de las peores Panenkas que yo he visto en mi vida, realmente muy mal cobrado. Y justamente cuando Gil Alcalá intenta atajar con los pies, despejar ese balón, lo abanica, no le calcula este Gil Alcalá, y es por eso que no lo conecta, se termina pues escurriendo entre sus piernas.